Ministra, unas declaraciones para Catia TV. ¿Cuál es su apreciación con respecto a esta primera cancha que tenemos en Lidice? Ah, bueno, primera cancha, no puede ser. Después de 60 años nunca habíamos tenido una cancha como esta. Uy, vale, imagínate tú. Bueno, mira, aquí emocionada, como también se sienten emocionados todos los que viven aquí en Lidice. Y bueno, y nosotros siempre compartiendo con las comunidades, porque esa es nuestra razón de ser también, ¿no? Que el organismo, el ministerio en este caso, vaya a las comunidades, porque eso lo ha dicho nuestro presidente Hugo Chávez. Nosotros tenemos también un programa muy bonito que estamos iniciando que se llama Repara tu cancha de la mano de los consejos comunales, pero que también se genere el sentido de pertenencia, de compromiso de cada una de las comunidades organizadas, y en esa medida nosotros estaremos dando cada vez más apoyo. Tenemos allí para deportes para todos, para proyectos, para las categorías menores, escuelas de institución deportiva, en todas las especialidades. Para el Club de Abuelo estamos apoyando el alto rendimiento, también apoyamos el deporte para todos y para todas, con inclusión de todos. Y nosotros, nuestra política, porque el deporte es política de Estado y el presidente lo ha visto así, y además la historia. Hay datos, hay estadísticas que como nunca ha habido tanto apoyo al deporte, y justamente porque tenemos a un presidente que ama el deporte, siente el deporte. Y la mejor demostración es que estoy inaugurando esta cancha en nombre de nuestro presidente Hugo Chávez. ¡Que viva la revolución! ¡Que viva! ¡Que siga! ¡Que viva la revolución! ¡Que siga! ¡Revolución! ¡Viva la revolución! ¡Que viva! ¡Que siga! ¡Que viva la revolución! ¡Que siga! ¡Revolución! Vamos, vecinos, vecinas, comunidad, barrio, parroquia, fuerza popular, que otra batalla nos toca. Por la juventud. Porque la juventud de Lidice tenemos que valorarla, tenemos que ayudarla, tenemos que llevarla por el mejor camino. Segundo, por los abuelos, porque necesitamos espacio, ¿verdad? Y tercero, por toda la comunidad. Pero eso sí, nosotros tenemos que ser partícipes para que esto se conserve y todos podamos hacer el uso necesario de ello. Por eso, muchas gracias a la Revolución y al presidente Chay y a la ministra de Deportes. Bueno, muy contento de que se está generando la integración deportiva a nivel nacional a través del Ministerio de Deporte, la ministra de Historia Mata. Orgulloso también de ser invitado a este tipo de actividades. Por ahí viene mi gente que van a bailar un rato, van a hacer unos shows importantes. Es lo que yo hago a nivel de barrio y comunidad. Mejorando todas esas estructuras que dejaron dañar la vía de estructura de la Cuarta República. Y bueno, me parece muy bien que hayan rescatado esta cancha, porque así a nosotros mismos, los jóvenes de aquí de los de Lice, de la parroquia Lice, nos rescatamos entre nosotros mismos, y así desintegramos un poco la delincuencia que hay en todo el país, y rescatamos a todos los jóvenes. Vamos, vecinos, vecinas, comunidad, barrio, parroquia, fuerza popular, que otra batalla nos toca. La conciencia del pueblo quieren dormir con billetes. Ese discurso es mentira. Mantente firme, mi gente. La minoría burguesa continúa al acecho. Respiran por la herida que revolución le ha hecho. Solo en revolución el poder lo tiene el pueblo. Solo en revolución tiene el valor lo nuestro. Refundemos la patria que soñó Bolívar. Juntos gritando y luchando de libertad con la idea. Sigue viva juntos en un solo proyecto. Juntos en una sola misión. ¡Viva! Y el compromiso que debe existir a la hora de tener una cancha en una comunidad. Porque es integrado el apoyo, es integrado cada una de las instituciones para poder tener unas instalaciones en óptimas condiciones. Nosotros le daremos el recurso, pero la comunidad debe cuidar esa instalación. Mucho mejor para jugar, aprender y muchas cosas más. ¿Qué deporte practicas tú? Béisbol. ¿Béisbol? ¿Y no te gusta ningún deporte de cancha pequeña como este? Sí, como el fútbol y básquet. Jugar. Ajá. Yo tengo pelota. Está bonita la cancha para jugar. Se ha hecho un buen aporte a la cancha. Esta cancha está deteriorada. Está abandonada. No tan abandonada, pero sí le hacía falta un cariñito. Ni siquiera era cancha. Ni siquiera era cancha, exacto. Hay un muro allá que más de un muchacho se estrellaba. ¿Sabe cómo era eso? Y bueno, está bien lo que hicieron. Y apoyen al sí. Ustedes saben, sin el sí, aquí no hay revolución, no hay misiones, no hay nada. Así que apóyelo, más nada. Bien. Bueno, maravilloso, porque así los muchachos pueden hacer deporte y los viejos también. Revolución, que viva, que siga, que viva la revolución, que siga, revolución, viva la revolución, que viva, que siga, que viva la revolución, que siga, revolución.
que viva para arriba, activa, que siga, revolución, sinónimo de unión como hormiga. Esta es la fuerza, mi amigo, esta es la fuerza, mi amiga. Trabajemos todos juntos, sin demostrar fatiga. Una nueva generación crece y crece. No permitas que el dinosaurio regrese. Ellos ya